tardes. Comenzamos el turno de comparecencia. Silencio, por favor. ¿Sí estás? Escucha. Vale, perdón, un segundito que por ahí atrás todavía no está. Bueno, mira. A ver. Sí. Vale, venga. Pues como decíamos, comenzamos el turno de comparecencias con el técnico visitante, Luis César San Pedro. Por favor, os identificáis con nombre, medio de comunicación. A la derecha está Carlos Jorge, jefe de prensa, que dirigirá la comparecencia. Cuando queráis, por favor, preguntas para el míster. Joaquín González de Canarias Radio, mister, buenas noches, felicidades. Yo creo que aquí, más que hacer una valoración del partido, cabe eso, ¿no? Celebrar el objetivo de la permanencia, cómo lo han vivido, sobre todo en el momento que iba ganando el Rayo Majadahonda 1-3, ¿lo sabían, no? Un poco cómo se ha vivido todo hasta esta fiesta final. Bueno, estos son los partidos de final de liga, ¿no? Te juegas algo por ascender o te juegas algo por descender. Evidentemente, estos partidos tienen una química distinta que en el inicio de liga, en las segundas vueltas vienen las curvas. Las primeras vueltas son todas en línea recta y ha tocado vivir este partido pues dramático, ¿no? Queríamos ganar para no pensar en nadie ni depender en nadie, luego quería hacer lo mismo. Queríamos que nos sobrase una jornada para no vivir el calvario del último día, que puede ser un partido que se tuerza porque al final hay muchos elementos imprevisibles a lo largo de 90 minutos y todos hemos visto dramas, ¿no? En todas las competiciones y en muchos equipos. Queríamos evitar eso. Bueno, y ahora nos toca esta semana pues, preparar el partido con el Zaragoza, porque para nuestro club no es lo mismo acabar con 47 puntos que con 50, quedar lo más arriba posible, pero sin tener la odisea de saber que te puedes jugar un descenso, ¿no? Entonces estamos muy contentos y felices porque nos ha sobrado una jornada y afrontar el partido de esta manera no es lo mismo que si tuviésemos que puntuar o sacar 3 puntos ante el Real Zaragoza, ¿no? Buenas noches, mister. Aquí. No sé si tiene la misma sensación que yo. Da la sensación de que hasta que marcó el Rayo Majadahonda, hasta que se puso por delante de nuevo en Oviedo, en algunos momentos daba la sensación en este campo de que había un pacto de no agresión entre Lugo y Tenerife. ¿Tienes esa sensación o no? Mire, yo le voy a ser franco. Yo no sabía cómo iba el Majadahonda. Solo supe en el descanso que iba a unos. Y los jugadores tampoco lo podían saber. Tampoco te vamos a trasladar una información que nos pueda perjudicar, ¿no? Al final, si le damos esa información a los chicos, lo que podemos hacer es perjudicarnos, ¿no? Yo le puedo asegurar que me enteré que iban 3-3 en el descuento. O sea, yo no lo sabía, en el banquillo no lo sabían, pero yo ni he preguntado y mis jugadores en el campo tampoco. Tampoco ha sido un partido duro ante un rival que se juega mucho, un rival que es muy fuerte en su campo, que juega muy bien, que se juega la vida. Y bueno, yo creo que hoy era un partido de lucha, de mucha energía, de mucho entusiasmo. Y mantenerlo durante 90 minutos, ¿no? O sea, el plan de juego estaba basado hoy en la actitud, en la energía y la competitividad, ¿no? El plan de juego se nutría todo eso. Nuestra actuación dependía mucho de todo eso, aparte de nuestro juego y aparte de nuestras individualidades, se nutría mucho. Teníamos que igualar a Lugo en eso, en este campo, en una final, ¿no? Creo que lo hemos hecho. Hay momentos en el partido que Lugo ha estado mejor que nosotros, hay momentos en el partido que nosotros le hemos podido hacer daño a Lugo, ha tenido alternativas como no podía ser de otra manera y al final nadie ha sido capaz de meter la pelotita en la portería, ¿no? Una más solo por mi parte. ¿Tiene la sensación de que son los rivales los que han salvado al Tenerife esta temporada y que de no haber sido por estas carambolas del Majadahonda a Las Palmas en los últimos minutos, hoy en Oviedo, el otro día ante el Córdoba, este equipo podría estar a un paso de segunda B, que no ha sido por méritos propios? Bueno, yo le puedo hablar del tiempo que llevo aquí, que llevo 3 partidos y bueno, al final la situación es la que es y yo no soy quien para analizar 10 meses de competición, ¿me entienden? Yo creo que teníamos que ganar, fuimos el primer partido a Elche, nos salió un mal partido, nada de lo previsto. Siguiente partido teníamos que ganar el Oviedo, que se jugaba la vida contra nosotros, lo hemos ganado justamente. Hemos venido hoy aquí a Lugo, un rival que hace 15 días le ganó al Deportivo, que se está jugando la vida por subir a Primera División. Y yo creo que hemos acumulado méritos para salvarnos, ¿no? Yo le puedo hablar desde hace 3 semanas, yo no le puedo hablar de meses atrás. Y sería una imprudencia por mi parte comentar nada de lo ocurrido si yo no estaba presente, ¿no?
Mister, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle por las sensaciones a nivel personal, porque es verdad que era una apuesta que entrañaba mucho riesgo la de elegir la oferta del Tenerife, venía para 4 partidos, se va a ir, bueno, si se va, si se queda, tiene la sensación del deber cumplido, imagino, ¿no? Bueno, estoy liberado. Al final era una situación que son 4 partidos y hay que hacer puntos, ¿no? Por mi experiencia profesional, cuando vas a un club a mitad de liga, vas a un club siempre en problemas, ¿no? Tienes 4 días para trabajar y si no ganas o pierdes, tienes más problemas, ¿no? Eso es cuando te faltan 10 o 15 partidos. Cuando faltan 4, los problemas aumentan, ¿no? Tienes 4 partidos, tienes problemas y si no ganas, tienes muchísimos más problemas. Entonces, pues bueno, al final nos ha sobrado una jornada y lo hubiese firmado. Cuando vine, iba para Tenerife, lo hubiese firmado, no tener que jugarme nada contra el Zaragoza en la última jornada. Se lo digo sinceramente, ha salido bien, hemos trabajado mucho y estoy feliz, claro que sí. Pero Cosmo de Galicia, aquí Luis. Aquí Luis. Ah, perdón. Nada, digo, Pero Cosmo de Galicia, supongo que doblemente ledo, ¿no? Sí, bueno, eu son galego e eu defendo o Club Deportivo Tenerife, eu quero gañar, viñen hoxe aquí a gañar para non depender de ninguén e o que quero é que o meu equipo venza, non? E despois, evidentemente, sempre é importante para mí que un equipo no que estime, que lle teño moito cariño e que son galego, pois que tamén teña éxitos, non? E xa felicitei a Eloy públicamente e xa está, e o ano que ven, pois o Lugo sigue na categoría, nos tamén, e eu defendo o meu neste momento e o Lugo defendo o seu e felices todos, non? Evidentemente, por unha noticia... Perdona, Manu, sí. Cristian, teño un ratito esperando. Buenas noches, mister. Mi pregunta es, ¿cuál es la foto ahora mismo del vestuario? Me imagino que es una alegría inmensa. Alivio. Son chicos que han sufrido, ¿eh? Sufren porque la clasificación, al final no pensaban, digo yo, estar en esta situación hace meses y han sufrido. Han sufrido porque al final, cuando estás con ellos y los ves día a día, les ves las caras y hablas con ellos y pues han sufrido y están aliviados y están, bueno, pues felices, ¿no? Felices. Al final, pues todo se nos complicó y afortunadamente lo hemos resuelto sin vivir la final de Zaragoza, ¿no? Porque aunque el Zaragoza no se juegue nada, un partido se puede torcer, tienes que ganar, puede haber un penalti, una expulsión, 1000 cosas pueden suceder en un partido de factores que no manejamos durante la semana y pueden envenenarse los partidos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar ganarle al Zaragoza, ya le digo, por quedar lo más arriba posible, pero si se nos envenena, pues no va a tener consecuencias dramáticas para nuestro futuro, ¿no? Le decía que ha sido por una noticia luctuosa, pero me gustaría saber cómo ha vivido el equipo el aplazamiento del partido y si ha sido un trastorno, ¿no? Porque es estar lejos de casa, no estaba previsto que el partido fuera en martes. ¿Cómo lo ha vivido usted en primera persona? Bueno, sinceramente ha sido un trastorno porque, bueno, ha sido por una desgracia trágica y no queríamos que sucediese eso, ¿no? Punto uno. Nos ha tocado vivirlo esto, ¿no? Al final es como un stage. Pero también tengo que ser sincero, he tenido más tiempo para preparar el partido. Entonces, pues ha venido así y lo he aprovechado. Al final no es lo mismo preparar el partido con 5 sesiones que tener 7, ¿no? Al final, pues, ya le digo, no, yo prefería haber jugado el domingo y que no pasase esa desgracia, pero al final, pues, también hay que aprovechar. Las circunstancias son las que son muy dolorosas por esa tragedia, pero también... A mí, después de toda esa tragedia que ya no tiene vuelta atrás ni tiene solución, a mí, como entrenador, pues 2 sesiones más, pues me vienen bien también, ¿no? ¿Entiendes? Porque al final llevo poco tiempo. Mister, me gustaría preguntarle también por el futuro. No sé si se ve en el banquillo del Tenerife en agosto. No, yo viniendo aquí a 4 partidos y yo creo que eso, cuando pasen los 4 partidos, me puedes preguntar sobre eso y nada más, ¿no? No, yo vine aquí a los 4 partidos, me queda uno y yo creo que habrá tiempo para hablar de eso, de mi opinión y lo que yo pienso y ya está, yo sé a lo que vengo y estoy muy contento por haber venido, por representar este club, en ese campo, en esa afición. El Tenerife es un grande y vine a 4 partidos y hasta ahí estaré. Al margen de la sensación de alivio, hay muchos jugadores que han manifestado que puede ser su último partido el del domingo. ¿Usted también va a tener esa sensación de que puede ser especial el partido porque puede ser el último o tiene la esperanza? No. Yo le digo, a mí, yo entiendo que ustedes me hagan este tipo de preguntas porque son buenas preguntas, pero comprometen mucho mis respuestas. Y entonces, si me obligan a que me comprometerme, pues no puedo contestarle, ¿no? Al final, somos profesionales. Yo vine a 4 partidos y cuando acabe el 4º partido,
Pues ustedes me pueden preguntar, pero yo creo que no es necesario a estas alturas, después de este partido, este buen partido que hemos hecho aquí, luchado, y en el que hemos conseguido la salvación, pues yo creo que hablar de otras cosas no toca. Pues muchas gracias, buen viaje. Bueno, mucha suerte y hasta la próxima.